Thank you.
Avión, deberías ir ya a la cochera. Pero mira por dónde vas. Hay unos cuantos personajes turbios por allí. Un montón, de hecho. Bueno, si hay problemas, ya sabes qué hacer. ¡Mamón! Como si eso fuera un peligro. Es solo un triste cabrón. ¡Ahí está ese cabrón!
hijo de puta! ¡Salgamos de este fregado mientras podamos! Tenemos que encontrar a ese mamón antes de que se escape para siempre. Cuando te encuentre. Ve buscando una cuerda con la que ahorcarte, hijo puta, porque tienes los días contados. ¡Mamón! ¡Vamos a rajarte de lo lindo! ¡Dios! ¡El muy cabrón se cree que no vamos a encontrarlo! ¡Ya sabéis lo que eso significa! ¡Hay que demostrarle que no es más que un mamoncete que no tiene los pies en la tierra! ¡Eh, cabroncete! ¡Sal y te mataremos para que no te duela tanto! No te preocupes, cerdito. Te asaremos pronto. Thank you.
Voy a callar a eso. ¿Qué cojones es esto? Dejaré que me humillen por esto, joder. Tranquilos. Voy a liquidar ese mamón. Voy a encargarme personalmente de... ¡Cuidado! ¡Han liquidado a uno de los nuestros! Dios, ahí arriba hay algo sospechoso. ¡Esa cabrón! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Cabroncete! ¡Sal y te mataremos para que no te duela tanto! ¿Te has escondido, cabrón? Está bien. ¡Da la cara, hijo de... ¿Conteniendo la respiración, capullo? Mejor que respires mientras puedas.
pero un objetivo. Buscando una cuerda con la que ahorcarte, hijo puta, porque tienes los días contados. Voy a arrancar las pelotas y hacerme un collar, mamón. Tú, cabrón, ¿dónde coño te escondes? Todavía está caliente. ¡Tíos, atentos! ¡Aquí hay un cadáver! ¡Un cadáver está a punto de tener un mal día! ¡Es solo una sensación que tengo! ¡Muchachos! ¡Tenéis que encontrar a ese capullo y traérmelo! ¿Entendido? ¡Estás de mierda hasta el cuello, colega! Hay algún mamón en el pasadizo. ¡Chicos! ¡Ahí está el mamón! ¡Mirad!
esperando en el pasadizo. ¡Dios! ¡Es muy caro! ¡Tú, hijo de puta! ¡Tú, cabrón! ¡Ya estás muerto, cabrón! ¡Ahí está! ¡En el pasadizo! ¡Cubridme, chicos! ¡Debo! ¡Ya he tenido bastante! ¡Me rindo! ¿Para qué cojones habré venido aquí? Me daba mal rollo y he venido igual. Bueno, al menos el tipo no me ha disparado. Supongo que no está tan mal. Thank you.
¡Acción! ¡Ya te vemos! ¡Buen trabajo! ¡Y ahora ven aquí! ¡Ha llegado la caravana! ¡Espectacular! Cuando lo del inhibidor, ya supe que tenías un gran potencial. ¿Buscarás mi osito? ¡Ay, no es una belleza! ¿Osito? ¡Osito! ¿De verdad has vuelto? ¡Eres mi héroe! ¡Mamá! ¡Osito ha vuelto! ¿Qué se dice? ¡Gracias, tío Artyom! ¡Muchas gracias! Artyom, sube aquí. Tengo que hablar de algo contigo. Gracias, Artyom. Quizá ni siquiera Buenas, sé cómo agradecértelo. Has vuelto. Lo has hecho muy bien. Gracias. Bueno, este es el plan. Tu grupo captura el remolcador. Luego, tú, Duke y Crest lo lleváis al puente. Mientras Crest distrae a los guardias, tú y Duke os coláis en la sala de control, que está arriba, y bajáis el puente. A tu señal, derribamos el portón. Os recogemos y... recemos a Dios para que salga bien. No puedo daros apoyo directo ni a ti ni a Duke. Los datos que tenemos dicen que la fuerza principal enemiga vigila el portón. Una cosa más, Artyom. Cuida de Duke, ¿vale? Es un gran explorador, pero le gusta correr riesgos innecesarios. Claro, es joven, pero si sigue así, quién sabe qué pasará. Así que da ejemplo y actúa con delicadeza y sigilo. Tú eres un modelo para él, y como tal, debes recordarle que sois de las fuerzas especiales, no tanquistas. Buena suerte, Artyom. ¿Necesitas descansar un poco? Muy bien, pero no tardes mucho. Te necesitamos en el puerto. Hola de nuevo, comandor. Se ve que me preocupaba por nada. Cosas de la edad, supongo. Bueno, todos estábamos preocupados. Pero lo de Ana ya no tenía nombre. Todo se ha dicho. Artyom, mira, tengo lista una mejora para el Tijar. Ve a probarla. Te dejo que uses la mesa de trabajo para instalarla. Si encuentras alguna modificación para tus armas como silenciadores, prueba a ponerla ahí. La mochila tiene las herramientas para... ¿Listo para un último esfuerzo? ¡Oh! ¿De dónde la sacaste? ¡Qué preciosidad! Muchas gracias. Me acabas de dejar de piedra. Gracias. Muchísimas gracias. No alcanzo a explicarte lo mucho que esto significa para nosotras. Gracias. Mira, es el vagón en el que vinimos hace un año. Han pasado tantas cosas.